Club Chaclascán, que es el club de los perros sin pelo. Yo lo conocí, me pareció lo exótico, algo rarísimo. Yo lo conocí hace tiempo, yo los veía en la calle, pero los veía feos, ¿eh? Porque andaban en la calle, entonces estaban todos pues arañados, todos cochinos, entonces no los veía en su gran dimensión. Y cuando un día llegó acá un perro de casualidad, entró acá el perro, se perdió, se una perra perdida. Yo lo tuve, entonces la bañé, la limpié, la cuidé. Pucha, que se puso pues preciosa. Entonces me pareció algo exótico, su mechón, esa tenía un poco de pelo en la cabeza. Y ahí me gustó mucho, ya no sabía ni qué era, porque no me investigué un poco al toque, pues me puse, y era un perro en Perú. Que le dicen en Estados Unidos, le llaman orquídea en candó. ¿En realidad los usaban para qué los incas? ¿Cuál es la historia? Mira, la historia es muy variada, ya que tiene muchos años. Hay unos perros que eran los más bonitos, los más estilizados, los ponían y les ponían como un collar, porque se ve que hay unos guacos que tienen como unos distintivos aparte. Esto lo tenían en los templos, en las autoridades. Y si por esto de colores así oscuros, claros, lo soltaban en la noche de luna. Los perros que son de color oscuro no sufren mucho. Tienen sequedad, tienen que hacerle crema en cualquier producto de color hidrate. No te lo voy a echar por o sea, porque no necesitan, porque están... Pero hay perros que tienen una piel tan maravillosa que como, tienen como una grasa natural. Yo vi y dije, pero yo me puse a pensar cómo era antes, ¿no? ¿Sabes cómo hacían? Yo los he visto en sueltos, se embarran. O sea, habían charcos de agua y se embarraban. Y cuando ya hacía sol, se embarraban. Y cuando no, se metían al agua. Mil tamaños, este va a ser completamente más chiquito, míralo. Entonces puede ser que este sea pequeño. Ese es grande. Sí, ese es grande. Es raro, parece un dálmata, ¿no? Ay, los rosados también son raros, como el gringo. Es súper guapo ese perro. Sí, guapo, ¿no? Sí, guapo, ¿no? Bien bonito. Es un perro tranquilo, hasta para comer. Comen despacio, son muy tranquilos. Les encanta esa vaina, es el cariño. Mucha gente viene, interactúa con ellos, los agarra, los toca, los mira, y, mira, es un perro peruano. Entonces, cambia de opinión. Muchísimo. A mí nunca me ha gustado, pero ahora que estoy acá, me ha encantado. Good.